Hola, bienvenidos a Plan Planeta. Este es un espacio de EPM para dar a conocer buenas prácticas medioambientales y de sostenibilidad en Colombia. Hoy hablaremos sobre la feria CT+I, Ciencia, Tecnología e Innovación, organizada por la Alcaldía de Medellín, Explora y EPM, donde participaron cerca de 800 estudiantes. Porque realmente esto lo que hizo fue encontrar en mis pasiones, como lo son la astronomía, ciencias aeroespaciales, temas de ingeniería, las matemáticas. Todo eso hizo que mi mente se expandiera a conocer otras cosas y no solo los temas del colegio. Porque también la investigación requiere de inversión económica. Y ese es un cuento que casi nadie se cree, ¿cierto? Porque la gente, generalmente hoy la gente quiere resultados así cortoplacistas. Entonces nosotros lo que queremos hacer es darle un beneficio a la sociedad, saber que a través de paneles que tiempos atrás no eran tan importantes, pueden en este momento llegarse a convertir la energía del sol de algo que es nocivo, puede llegarse a convertir en energía eléctrica para casas, para empresas. Es más, cuando se investiga como lo están haciendo estas niñas, se corre el riesgo de pronto de que se pierda el dinero que se invirtió. Pues digo, entre comillas, se pierda, que es de pronto la lectura que hace la gente. Yo pienso que todo lo que se pone en investigación es inversión, ¿cierto? Es como ayudar al planeta, a ayudarnos a nosotros mismos también a la no contaminación del planeta, ya que es un bien para nosotros. El consejo que les doy es que se apasionen a investigar, que investigar es muy bueno, que pueden lograr grandes cosas, que las cosas que hagan confíen que eso es bueno. Y así con eso van a llegar muy alto, pues, como el caso de nosotros que vamos por una feria internacional, ellos pueden hacer cosas así y mejorar, ir ya más lejos. 6 horas no son suficientes para trabajar una cosa de esas, entonces también ha habido tiempo extracurricular, ha sido necesario sacrificar festivos para estar presente de alguna manera en ese proyecto. Uno de los grupos participantes propone construir con desechos tecnológicos un pequeño satélite que usa la energía solar para generar más energía. Por todo lo que han hecho, me hicieron mucha falta, de todas maneras, sabes que me fueron mi grupo y las llevo siempre acá. Bueno, nosotros empezamos en el 2011 con una propuesta acerca de las explosiones solares porque un día común vimos una noticia donde hablaron que hubo una explosión solar, entonces nosotros creímos haber visto la explosión solar. Todo esto surgió por una recomendación que nos dio un jurado durante la Feria de la Ciencia del año pasado. Cuando la jurada nos fue a visitar, nos hizo caer en cuenta de que nosotros no podemos ver una explosión solar. Fue algo que sucedió y fue una idea que tal vez empezó un poco errónea, pero que de ahí dio paso a seguir el proyecto. Entonces nos dijo, si ustedes dicen que todo eso es nocivo, ¿por qué no le buscan algún beneficio? Como crear algo que recoja toda esa energía y la convierta en algo. Entonces nosotros empezamos a investigar y vimos que la mejor manera era diseñando un satélite que recogiera toda la energía emitida durante una explosión solar y la convirtiera en energía eléctrica. La idea es que esto empieza como una propuesta que se hizo para todos los grupos. Se presentaron 50 anteproyectos en el año 2011, hoy solamente quedan ellas.
Pues para mí es una experiencia nueva, eso no tiene precedentes. Son dos estudiantes con una capacidad de estudio y de trabajo individual muy buena. Un CubeSat es un satélite de medidas 10x10x10, es decir, 10 centímetros cúbicos. Se hicieron con fines académicos, y la idea original fue de la Universidad de California. Un CubeSat consta de varios subsistemas. Este es el subsistema de seguimiento solar, que es el que va a permitir que todos los paneles siempre estén mirando al sol, y de esa manera se garantiza que haya más eficiencia. Este es otro subsistema llamado de control. Este se encarga de manejar todos los otros subsistemas y de que se dé la apertura de paneles. La apertura de paneles es cuando esto está cerrado y se despliegan. Y este es el sistema de comunicaciones, que hace como de emisora entre la Tierra y el espacio. Y más o menos a finales de julio, principios de agosto, empezamos a construir el CubeSat. Fue un proceso largo porque nos reuníamos cada fin de semana unas 3, 4 hasta 5 horas para poder hacer el diseño. Aprendimos cosas de electrónica, manejo de todas las láminas que ven pues ahí, que son el ensamble pues de todo eso. Bueno, lo que les vamos a mostrar aquí es el sistema de seguimiento del CubeSat, que está separado debido a que necesitábamos demostrarlo. Él funciona de la siguiente manera. Nosotros conectamos esto al sistema que hay aquí, y lo que va a hacer él es seguir al sol, que sería la bombilla, de la siguiente manera. Lo que nosotros hacemos ahí es aumentar la eficiencia del CubeSat, de la energía del CubeSat, a través del seguimiento siempre al sol. Lo que nosotros buscamos es reducir costos, también materiales, y por ejemplo en el diseño del prototipo utilizamos cosas reutilizadas. Otro de los grupos ganadores pretende hacer uso de tableros interactivos para asistir a los educadores en su importante tarea. Tatiana Castro. Sebastián Marín. Profe, ¿nos puede hacer el favor y nos da permiso para reunirnos los del grupo de investigación en la sala sistema? Con mucho gusto, bienvenido. Ustedes saben que mientras se trabaja en la investigación, en la consulta, en todo esto, es bienvenido el trabajo. Entonces los demás siguen con los computadores, siguen digitando el trabajo. El proyecto de nosotros comenzó hace 2 años. Comenzó con juegos didácticos y ya pasamos al que tenemos ahora, que fue la tabla periódica. Al llegar al grado décimo empezamos a ver una materia que se llama química. Entonces vimos que las clases eran teóricas y entonces los estudiantes perdieron la mayoría química por eso. Entonces empezamos nosotros a crear una herramienta pedagógica como para ayudarle al profesor a ayudar a las clases. Entonces, cogimos la tabla periódica, la adaptamos con la tecnología, ya que son más fáciles de comunicarse con la tecnología. Entonces, a medida que íbamos avanzando en el proceso, íbamos obteniendo más conocimientos, nos íbamos haciendo más fuerte en el tema de química, hasta llegar al resultado que tenemos ahora. Este proyecto nos permite visualizar el elemento químico, sus propiedades, en dónde se encuentra y hacer ejercicios con el mismo elemento, como son óxidos, hidróxidos y todo lo que tiene que ver con el elemento. ¿Ustedes saben de esa la tablita blanca donde meto los LEDs? Esa tabla la estamos utilizando nosotros en los circuitos integrados, pero la tiene Juan Esteban. Todas las tablas se utilizaron con los de sexto y séptimo para montar lo de robótica. Entonces hay que trabajar con lo que tenemos en este momento. ¿Listo? En este proyecto llevamos 2 años trabajando, cultivándolo. Empezamos el proceso de investigación el año pasado
mirando qué era lo que había que actualizársele a la tabla periódica, pedagógicamente cuál era la mejor manera de enseñarle a los estudiantes la forma de aprender los elementos químicos y cómo se relacionan entre sí. El proyecto de nosotros consiste en una tabla periódica digital. Lo que hace esta tabla periódica es que al presionar un elemento nos manda una señal al computador. Por ejemplo, al oprimir alcalinos, que es este acá, nos mandaría una señal al computador, que sería toda la línea acá, toda esta línea sería los alcalinos. Entonces ya lo que sigue es oprimir un elemento, por ejemplo, oprimamos el potasio y nos sale toda la información del potasio. Solamente al presionar un botón, como explicó el compañero, nos va a enviar la información a este sensor que vemos en la parte de acá. Este sensor que funciona como tipo Bluetooth, que le envía información al computador y el computador ya lo refleja pues en el video. Bueno, aquí vemos la parte del circuito. Mi nombre es Jessica María Gómez Jaramillo, pertenezco a la institución educativa Ciro Mendía y soy del grado 11. Nuestra idea es lanzarlo al espacio y ya pensamos seguir pues por fuera de la Feria de la Ciencia y cada año enfocarnos en un tema diferente para poder al fin complementar todo el diseño del CubeSat en su totalidad. El CubeSat lo vamos a introducir en el pivot de la siguiente manera. Y se va a sostener a través de un pin. Hay que darle todo el on al sistema para que tenga la señal. Y vamos a lanzarlo horizontalmente debido a la gravedad de la Tierra, pero cuando esté en el espacio la idea es lanzarlo ya vertical. Entonces ahí lo que está pasando es que ya está en el espacio y se está estabilizando el CubeSat. Mientras eso, ya se va a proceder a la apertura de los paneles. Bueno, esta es la estación de tierra, que en este momento es un radio, y lo que va a hacer es que cuando se abran los paneles va a empezar a transmitir información aquí a través de pitos, que el primero es el que va a decir que el satélite está vivo. Y los otros ya son simulaciones que nosotros realizamos. Esos piticos son unas claves que nosotros diseñamos en un software que permiten mandar información a tierra de lo que está sucediendo con el CubeSat, de que si los sistemas están funcionando bien, etc. Bueno, mi nombre es Melissa Santana Ocampo y soy egresada de la Institución Educativa Ciro Mendía y hago parte del proyecto desde el 2011. Ya en la feria lo que hicimos fue mostrar todo lo que se ve aquí y el CubeSat, que aunque no está terminado porque esta vez nos enfocamos en una sola cosa, la idea es seguir mostrándolo. Y en la feria, los días en que participamos, fue algo muy bonito porque las personas que iban pensaban que no iba a servir el CubeSat, que nada más era una maqueta, pero no funcionaba. Y lo que hizo fue crear muchas expectativas a los astrónomos, a gente que ya era, o sea, que sabía acerca del tema. No es un producto que se pueda sacar como concepto de las horas de clase de la jornada académica. 6 horas no son suficientes para trabajar una cosa de esas, entonces también ha habido tiempo extracurricular, ha sido necesario sacrificar festivos para estar presente de alguna manera en ese proyecto. Nosotras quedamos en el primer lugar de la media técnica y tuvimos la posibilidad de quedar preseleccionadas para ferias internacionales que se hacen ya sea en Estados Unidos o en México, en Perú, etc. Mi nombre es Sebastián Guevara, soy del grado 10 de la Institución Educativa Primitivo Leal La Doctora. Acá vemos un cableado, que esa parte de acá sería el teclado
donde esa es la tarjeta donde cada tecla manda información. Como bien sabes, el teclado tiene un circuito impreso. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacerlo como un poquito más artesanal. Pues investigar bastante de electrónica, mirar qué tipo de circuito nos podría servir y empezamos pues con el desarrollo de ese circuito. Nosotros lo que estamos haciendo es, nosotros somos los que nos encargamos de la programación y del software como tal. Nosotros programamos los elementos que los circuitos hacen para que cuando presione un elemento, aquí nosotros lo recibimos como un código y podemos sacar las funciones del elemento y metemos también lo de los diseños 3D y hacemos un software en conjunto con todas las cosas. El siguiente proceso de nosotros para el próximo año es hacer este sistema nervioso tal como la tabla periódica, al oprimir una parte del cerebro, el cerebelo, nos salga la información sobre esa parte, con todo esto que hemos encontrado, esos teclados, con todo este cableado acá, vemos que está un poco enredado, hacer el sistema nervioso igual que la tabla periódica. Mi nombre es Juan Sebastián Marín Loaiza, estoy en grado décimo y estoy en el Colegio Primitivo Leal La Doctora. A nivel personal me sentí pues muy contento, ya que pues se presentaron aproximadamente 4.100 anteproyectos, y eso fue pues, al saber que íbamos ganando y íbamos ganando, me sentí pues muy contento al saber que nuestro proyecto se veía pues muy bien visto por las demás personas, que podía ser útil para las instituciones, que podía también servir para llevarlo, digamos, como una feria internacional, mostrarlo y Colombia quedar bien representada. Para discutir este y otros temas ambientales, no olvides seguirme en Twitter en @juan_planeta. En los primeros años sí fue un poco brusco porque no empatábamos en algunas ideas, pero el hecho de que yo hubiera salido el año pasado nos unió más y ya todas concordamos en todas las ideas, siempre nos ponemos como al pie con lo que necesitamos, vamos juntas a los lugares que tenemos que investigar, nos ayudamos para cuando tenemos que ir a hacer divulgación científica, porque también hacemos divulgación científica y tenemos una página. Entonces es como eso, ella siempre ha estado, a pesar de que yo ya estoy en otro ámbito, ya siempre ha estado ahí y yo con ella y las dos a la mano con todo lo que se necesita para el proyecto. ¿Quién se le iba a ocurrir que de una explosión solar podríamos utilizar toda esa energía? Eso todavía no lo estamos desarrollando, pero en otros años pensamos que por medio de ondas de alta frecuencia podamos convertir todo eso que recojamos en energía eléctrica. Bueno, yo siento alegría y una responsabilidad muy grande por el cargo que yo tengo en el grupo de investigación, que es la parte electrónica, y yo creo que eso me ha servido a mí mucho para la universidad, ya que he visto muchas cosas que voy a ver en la universidad, entonces va a ser más fácil para mí estar en una universidad que cualquier otra persona que no está en el grupo de investigación. Revoluciona más que todo la forma de enseñar,
porque hay profesores que les gustan clases catedráticas, que les gustan clases solamente teóricas, y aburren. La forma de estar, que nosotros creamos la forma de aprender, ayuda tanto a los docentes y a los estudiantes al buen manejo del entendimiento, o sea, a desenvolverse mejor en el tema, que puedan participar más, que puedan apoyar, digamos, se puedan apoyarse entre el mismo grupo y profesores, y ayuda también a que los profesores que también se acerquen un poquito más a la tecnología, que no se queden tan atrás de ella. Si quiere que su historia o la de su grupo hagan parte de nuestro programa, no olvide escribir al correo plan.planeta@epm.com.co. Plan Planeta, un espacio de EPM para pensar el futuro. Thank you.